Hola, buenas tardes. Iniciamos la sesión de esta tarde con una mesa que se llama Competir por la atención. Y aquí estamos nosotros también compitiendo en este mundo digital en el que ahora nos movemos casi más que en nuestro verdadero mundo. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, de cómo el medio digital se abrió como una ventana de posibilidades, ¿no? de relacionarnos con gente. Que estuviera lejos acercándonos, y de repente se ha convertido en, en una imposición. Parece que si no estás en el medio digital, no estás en ningún sitio. Así que, bueno, tenemos a José Luis de Vicente hoy, que va a ser quien dirija esta mesa. Eh, no sé si Benito, quieres añadir algo, algo más antes de empezar. Bueno, pues sí, yo creo que el, el reto de capturar, ¿no? Captar la atención eh, va a ser uno de los grandes retos de, del futuro. Quien, quien capta la atención puede construir el relato o puede trasladar el suyo propio. Eh, por lo tanto, eh, ¿qué podemos hacer eh, como ciudadanía, como sector cultural para ser nosotros quien, quien toca la campanilla, ¿no? Eh, que hemos visto en esa pieza sonora. ¿Qué alternativas tenemos, no? Es otra pregunta. ¿Qué alternativas tenemos desde lo común o desde lo público para eh, competir, si queremos, o... Eh, resistir no frente a los grandes monopolios de la atención no quizás estos son uno de los muchos interrogantes que puede plantear que puede sobreregular esta esta sesión pues Luis cuando quieras muchas gracias Benito eh, un placer veros a todos otra vez aquí en esta segunda jornada de Cultura y Ciudadanía de, de la sexta edición del Congreso. Eh, son las 4 y 34 de la tarde, hora Península Española, para todos los que nos estéis viendo desde otros sitios. Y me apetecía especialmente esta conversación por, por una serie de razones. Primero, por las personas que se nos unen, que todas ellas desde ámbitos muy diferentes creo que están contribuyendo con su trabajo, con su voz y con sus opiniones a que tengamos una... Lectura más compleja y más sofisticada de de qué manera eh, estamos viendo hoy en día en una arquitectura muy determinada de lo digital que explota unos recursos, que genera transacciones en cuanto a quiénes son los grandes ganadores y vencedores de la economía digital, de la información y de la atención. Y además me gusta hacerlo en lo que creo que de alguna manera puede ser un, un punto de transición, porque creo que 2020 no es un año cualquiera, es un año muy determinante para entender de qué manera. Hemos durante los últimos 10, 12 años contribuido a construir una ecología de la información muy determinada, que en los últimos cuatro años, por un lado, ha alcanzado un auge y ha explotado, pero también ha entrado en una crisis profunda. Eh, creo que es interesante que esta conversación pase precisamente coincidiendo con el final o con el teórico final del, del mandato de Donald Trump, que en 2016, con su... Eh, victoria electoral muy mediatizada por el impacto de las redes, de alguna manera culminó una sospecha que hacía tiempo que se estaba construyendo y que de alguna manera muchos teóricos habían empezado a desarrollar, que es que aquella vieja imagen romántica de Internet como un espacio democratizador que abocaba a la participación, que era capaz de desafiar a los grandes monopolios del poder y de generar eh, arquitecturas de la participación distribuidas mucho más abiertas, de alguna manera una Internet en el que los ciudadanos podemos ser más ciudadanos, eh, era un espejismo. Y ese espejismo se había visto sustituido por una otra visión mucho más... Eh, terrible y centralizada, que venía a decir que para la mayoría de las eh, miles de millones de usuarios de internet, prácticamente toda su vida digital tiene lugar dentro de los jardines vallados de un número de oligopolios de la información tan pequeño que los podemos contar con los dedos de una mano y nos sobran dedos. Y que además este clima eh, iba a tener y estaba teniendo un impacto social. Y vamos a pagar un precio por ello. Eh, que de alguna manera la lógica de la polarización ideológica extrema, el jardín y el fenómeno de las fake news, la impresión de que todos los espacios de convivencia digital vivían en un estado de permanente histeria y de una intensidad muy alta, no era un efecto eh, casual o secundario o indeseado, era el producto de un modelo económico muy determinado que está muy centrado en esta palabra que, que está arriba del todo en, esta, en el título de esta sesión, atención. Que básicamente a partir de 2016 empezamos a entender de manera muy clara que en Internet el modelo por el cual un número muy reducido de compañías de la información y con grandes impactos en el mundo de la cultura se habían convertido en estos enormes oligopolios era porque eran capaces de explotar y convertir nuestra atención en un recurso, en una mercancía monetizable con la que se puede eh, traficar, que se puede vender y que se puede comprar, y que era explotable de múltiples maneras. Y en los últimos cuatro años se ha generado una cantidad enorme de libros, de ensayos, de documentales. Estoy seguro de que casi todo el mundo que esté viendo esta sesión ha visto muchos que explotaban esta idea. ¿De qué manera? la eh, promesa y la utopía de internet como la eh, tecnología democratizadora por excelencia se había convertido en todo lo contrario eh, en casi un peligro para la esfera pública de múltiples maneras. el año 2020 y sobre todo los meses de la pandemia han sido también un ensayo general de la manera en que una sociedad antepone la esfera de digital ante cualquier otra forma de organización social porque hemos asumido de manera muy rápida y, y creo que incluso un poco acrítica, la idea de que esta transacción de lo que no podemos hacer porque no nos podemos juntar en el espacio en lo próximo, eh, lo podíamos hacer porque tenemos el medio digital para sustituirlo y para reemplazarlo. Y el hecho es que ahora mismo, en vez de estar en Tabacalera, en San Sebastián, después de probablemente haber dado un paseo por la concha, después de comer y de juntarnos y sentarnos frente a un público, estamos una vez más en la pantalla de la herramienta de una compañía con una alta cotización en bolsa, que define además muchos de los parámetros de lo que podemos hacer y no podemos hacer dentro de este entorno. Esto es un ejemplo, creo, de, de la clase de traslación que ha tenido lugar. Cuando hemos generado una esfera de lo eh, digital a la que le hemos dado prioridad sobre, la, sobre cualquier otra, como solución inmediata a la imposibilidad de juntarnos que generaba la pandemia. Algo que a mí me ha llamado la atención personalmente, y creo que me sorprende que nos haya dicho más, es que mientras que al Estado y a los Estados se les ha dejado la obligación de generar los mecanismos de control, que básicamente se han encarnado en disciplina, en apelaciones a la responsabilidad, la delegación de generar una esfera eh, paralela que permitiera que las clases sigan adelante, que encuentros como estos sigan adelante, etcétera, etcétera, se ha delegado por completo hacia un sector, el sector de la tecnología, que sucede pura y exclusivamente bajo unas, eh, mechanic, bajo unas dinámicas de mercado muy determinadas. Y, y en este año 2020, en esta sensación de la emergencia, hemos tenido que dar salto de un espacio a otro sin prácticamente pensar sobre ello sin reflexionar sobre qué es eso lo que implicaba pero a la vez hemos generado muchísimos mecanismos de resistencia y creo que no tenemos que tener una visión eh, utópica de las posibilidades liberadoras y emancipadoras de la tecnología pero tampoco tenemos que menospreciar las formas de resistencia y las formas de tanto de querer poner en el centro que tenemos maneras de, resistir, de resistirnos a los oligopolios de la información y también a los grandes gigantes de la economía digital de la cultura, algo de lo que creo que hablaremos eh, también bastante en esta sesión, y que podemos encontrar también mecanismos de visibilización, podemos encontrar también alternativas, eh, y hay muchas armas, desde la construcción de circuitos paralelos hasta eh, formas de cooperativismo digital que puedan ayudarnos a enfrentarnos a las grandes eh, verticalidades que nos caen encima. Son muchísimos temas, es un tema que me apasiona y no tengo más ganas que de, que de hablar con todos vosotros sobre ello. Eh, y por eso quería contar a, con tres agentes culturales y dos de los proyectos que han llegado a la eh, convocatoria de proyectos que desde distintos bandos están pensando mucho y pensando muy bien de distintas maneras sobre este tema. Entonces, eh, es para mí un placer enorme poder teneros a todos vosotros al otro lado de la pantalla hoy en esta sesión. Y quería empezar dándole la palabra. Ah, lo diré, una de mis voces favoritas hoy en día en la esfera pública, escribiendo y pensando sobre lo que, tecnología, lo que la tecnología le está haciendo a la cultura. Eh, Jordi Carreón no solamente es uno de los escritores más interesantes de España en este momento, es el autor de ensayos, además muy recientes, que están muy, muy pegados a de qué manera el impacto de las dinámicas de los oligopolios de la información está cambiando escenas de nuestra vida. Eh, este año publicado Lo Viral, un ensayo que desde el centro de la pandemia creo que juega con todas las dimensiones de qué significa este término, tan central además en las lógicas de lo digital. El año pasado publicó un libro muy importante contra Amazon, una colección de artículos que precisamente planteaba la necesidad de la resistencia a lo que viene dado por estos oligopolios de la información digital como formas de consumo cultural que en un momento determinado han parecido inevitables, pero yo os recomiendo además que leáis habitualmente sus artículos en el New York Times, en La Vanguardia, en los que analiza y se acerca desde a todos los fenómenos y los frentes de la cultura popular digital hasta busca y entiende de qué manera en la intersección cultura, naturaleza, tecnología, de lo que estamos hablando estos días, se encuentran muchas de las claves para entender nuestro tiempo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Jorge. Gracias, Vicente. Eh, perdón, ¿tengo que intervenir? Ahora que cinco minutos para... Perdón, pensaba que ibas a presentarnos a todos antes. Bueno, pues buenas tardes a, a todos, buenos días a quienes nos escuchan desde América Latina, muchas gracias por tu generosa presentación. Y bueno, pues en cinco minutos iría muy rápidamente a, a un concepto que está muy eh, de moda en estas eh, semanas y que creo que puede ser interesante plantearlo y, y pensarlo eh, en voz alta. Y es el concepto de, de fricción. Eh, durante los últimos 15 años, que son los 15 años de las redes sociales, eh, Silicon Valley ha trabajado de un modo muy obsesivo en contra de la fricción. La idea de eh, Facebook, eh, YouTube y todos los diseñadores de experiencia de usuario y de aparatos y dispositivos tecnológicos han, eh, se han dirigido hacia eliminar esta eh, digamos, resistencia de la tecnología a que tú la uses y eh, compartas a través de ella. ¿no? Eh, Steve Jobs y eh, Zuckerberg y todos los eh, otros magnates y diseñadores han eh, pensado obsesivamente en cómo hacer de la experiencia de las redes sociales y de los teléfonos móviles lo más lúdico, lo más fácil, lo más intuitivo, como dicen ellos. Eh, posible. ¿no? Y de pronto llegamos a, a 2020, eh, se plantean las elecciones de, de Estados Unidos y eh, justamente asumen que ha sido por culpa de que eh, las redes sociales y los dispositivos funcionan con tanta facilidad, con tanta eh, intuición, eh, que justamente pues, las fake news y eh, la manipulación informativa eh, fue posible para que Trump. Fuera presidente, no quieren levantarse después de las elecciones con la acusación de nuevo de que por culpa de ellos ha vuelto a ganar Trump y trabajan activamente para eh, imprimir, para aumentar la, la fricción eh, en Facebook y en Twitter, sobre todo también en Instagram y en menor medida en, en YouTube. Y eh, habemos visto todos los que somos usuarios de redes sociales durante estas semanas que de pronto para retuitear ya no hay. Eh, la opción de un único clic, sino que son dos, tres clics que aumenta, dilata eh, el, el hecho de compartir y eso supone que supuestamente tienes que o bien ir a la fuente de lo que quieres compartir y leerlo, o bien al menos reflexionar durante unos segundos sobre lo que estás eh, compartiendo. A mí me parece muy interesante que después de 15 años intentando eliminar la fricción, de pronto... Tengan que trabajar activamente, empeorar las herramientas para hacerlas menos intuitivas, menos automáticas y eh, más eh, reflexivas y más, y más incómodas. Yo diría que hay una lección ahí eh, muy interesante eh, y es que el mundo no funciona sin fricción. Es imposible que el mundo eh, funcione como un gran videojuego en que todo es jaja, eh, diversión, compartir, retuitear. Eh, navegar, deslizarse, eh, sin ningún tipo de, de superficie rugosa, no. y yo diría que justamente eh, las plataformas están aprendiendo eso, creo, y nosotros, los agentes culturales, los creadores, los periodistas, eh, etc., podemos darle vueltas a ese concepto de fricción y también eh, quizá también intentar pensar hasta qué punto no deberíamos todos eh, tener una mayor formación, en, en algoritmos, una mayor formación en cómo funcionan las plataformas e intentar, ¿no? de algún modo, convertirnos en pequeños eh, hackers eh, simbólicos de, del sistema. ¿no? Por citar a Marta Peirano, eh, su libro muy recomendable, El enemigo conoce el sistema. Bueno, el enemigo conoce el sistema, pero nosotros no lo conocemos, ni al sistema ni al enemigo. De modo que creo que es importante que todos empecemos a pensar en cómo. Eh, las plataformas, como decías eh, Vicente, en la José Luis, perdón, en la, en la introducción, eh, han eh, convertido el mundo en un espacio en el cual es, eh, ellos tienen el, el predominio eh, y como de pronto Zoom nos parece como la herramienta obvia en este contexto, pero justamente nosotros debemos como oponer eh, fricción a ese tipo de idea o poner fricción a la a la idea terrible de la disrupción y creo que nuestra función puede ser la de intentar justamente eh, mediante la crítica, mediante eh, proyectos de, de interrupción, mediante proyectos de reflexión, mediante proyectos de imaginación, e intentar eh, que no se asuma con tanta naturalidad que hay que comprar los libros en Amazon, que hay que comunicarse eh, en Zoom o que hay que relacionarse a través de Facebook, Twitter, eh, Tinder o, o Instagram. Muchas gracias, Jorge. Eh, creo que este es un prisma que nos va a ser súper útil para explorar estas cuestiones. A mí siempre me ha interesado, de hecho, esta idea del, del diseño que eh, pone la fricción en el centro en vez de querer reducirlo. Eh, Saskia Sassen tenía una frase en que decía que cuando no eres capaz de ver una tecnología, no estás en, en control de ella, sino que estás a su servicio. Y por lo tanto, la idea de que las tecnologías tienen que ser invisibles eh, como una manera de hacerlas más cómodas, cada vez está más discusión y creo que tiene esta clase de implicaciones que dices. Eh, Gracias por este magnífico punto de partida. La, la siguiente de nuestras invitadas es Joana Moll. No le gusta a lo mejor que diga esto, pero creo que es una de las artistas más interesantes que tenemos en nuestro país ahora mismo, explorando de qué manera las configuraciones político-tecnológicas de nuestro entorno tienen una incidencia sobre nuestras vidas que estamos obligados a entender y a conocer. Su trabajo explora de múltiples maneras. Eh, dinámicas de alfabetización, que creo que, que incide con lo que está hablando Jorge. En sus proyectos se ha evidenciado desde el impacto energético y ecológico de los actos cotidianos que realizamos a través de nuestros eh, sistemas, servicios y dispositivos, hasta también cómo todos somos partes, cómo, cómo hay un mercado que ha transformado la intimidad que ha generado increíbles bolsas de valor a partir de nuestros gestos cotidianos más insospechables y que les ha puesto un precio en mercados con los que se cotiza, que tiene mucho que ver con las dinámicas del capital global. Ella es cofundadora del grupo de investigación Critical Interface Politics, tiene posiciones académicas o da clases en la Universidad de Potsdam y la Escuela Elisa en Barcelona. Está, creo que en un momento excepcional en su carrera y es un enorme placer tener con nosotros hoy a Joana Moll. Gracias, Joana. Gracias a ti, José Luis, y también gracias por la generosa introducción. Uh, me da vergüenza, pero, pero me gusta verlo también. <laughs> bueno, pues yo voy a hablar um, de un proyecto que creo que implica mucho la, la manera en que la atención es comodificada y cuantificada y el impacto medioambiental uh, que genera todo este aparato de atención, ¿sí? Diseñado por, bueno, todos estos oligopolios que José Luis y Jorge acaban de mencionar. Voy a, tengo una presentación, la voy a compartir. Bueno, este proyecto se llama La vida secreta de un usuario de Amazon y todo. ¡uy! Y ahora por qué no puedo avanzar. Ah, vale, sí, perdón. Y yo empezó cuando compré un libro, un libro de, de Jeff Bezos, de hecho es este libro que lo tengo aquí, que se, que se llama The Life and Lessons of Rules for Success, uh, The Journey, The Digital Moments, and Ten Rules for Success, bla, bla, bla. Tiene un subtítulo increíblemente largo, lo compré en Amazon en junio del 2017. Um, es, muy pequeño libro, es increíblemente fino ¿no? para hablar de todas estas cosas. De hecho, uno de los mejores comentarios de libros es que para tener éxito tienes que dormir unas ocho horas. Así, entonces, lo que yo hice fue traquear todas las interfaces que Amazon me obligó a pasar, o sea, como de hecho monitoreó mi atención Amazon, y hice el mínimo número de pasos posibles, ¿no? Y tuve, uh, me hizo una ver por 12 interfaces. Estas son la bienvenida, um, luego la segunda pantalla es unas recomendaciones. Después de que yo buscara pesos a ver qué podía comprar, luego vi el producto, luego más recomendaciones, luego introducir la dirección, hacer sign in, uh, más recomendaciones, <laughs> pagar, volver a pagar, volver a poner una dirección. ¿no? Por si acaso no está suficiente claro, revisar um, mi pedido, uh, pedido activado, confirmado, más recomendaciones. ¿sí? Entonces, lo que hice a la vez, porque estas dos, interfaz, dos interfaces lo que escondían es muchísimo código, que al final el código uh, de estas empresas es lo que realmente um, integra el modelo de negocio, sí que se basa en explotar la atención hasta el mínimo, mínimo detalle, toda la actividad de usuario, cualquier cosa se explota para al final ser de beneficio económico para todas estas empresas. No, ah, no es este libro, no, es esto, es este código que es otra manera de ver uh, literatura también. Esta es una exposición en Halle que hice este año en, en Alemania y esto es todo el código que yo pude traquear detrás de estas interfaces que acumulaba más de 10.000 páginas de código impreso. Sí, entonces tenemos estas 12 interfaces y tenemos estas 10.000 páginas de código que todo esto que se activa para monitorear, cuantificar la atención, uh, no se ve, pero tiene una materialidad muy grande. Yo por eso uh, hice esta instalación que creo que, que lo plasma de, de manera bastante brutal. ¿no? luego la, la web bueno pues, uh, es un scroll infinito um, os invito a que mirad, vayáis a visitar el proyecto online si si os interesa está en mi web y entonces lo que va calculando son toda la cantidad de megas que se cargaron detrás de la interfaz que al final fueron unos 80 megas uh, con uh, el gasto energético que esto supuso para mi ordenador en ese momento y las kilocalorías equivalentes que yo gasté en ejecutar todo este proceso ¿no? pues son todas estas Tres capas de, de información uh, que se unen, son tres vectores diferentes que hablan mucho de esto, ¿no? Uh, reitero, cómo se capitaliza la atención, ¿no? Y el impacto medioambiental y también de, para nuestro propio metabolismo, para el cuerpo, que, que esto tiene. Y creo que como introducción, uh, ahí me quedo. Muchas gracias, Joana. Eh... De nada tiempo para, para hablar también del resto de tu trabajo, quizás y explicar algunos otros proyectos que has mostrado, que para mí son cápsulas fascinantes de comprensión de algunos procesos de los que todos somos partícipes y que permanecen ocultos por detrás de la seguridad de nuestras interfaces. Hablaba eh, Jorge de, de pensar y de, y de resistir como formas de fricción y, y el tercero de los participantes es miembro de uno de los, yo llamaría, unidades de investigación cultural que los últimos 15 años más han hecho en nuestro país por entender la cultura digital como un espacio de resistencia, como un espacio de combate. Yo son Cemos98, que empezaron siendo un festival eh, que tenía su sede en Sevilla y eh, a lo largo de muchas ediciones generaron una enorme comunidad de eh, apoyo mutuo, de investigación y comunidad en ese sentido más literal, de gente que junta gracias a los procesos que catalizaban era capaz de pensar cosas nuevas de un tiempo a esta parte han evolucionado hacia otro modelo y ahora son en realidad para mí una agencia de investigación y especulación sobre los impactos mediáticos y digitales en nuestra vida cotidiana, es de múltiples maneras uh, han trabajado mucho con organizaciones como la European Cultural Foundation eh, pero además Felipe G. Gil, uno de sus miembros que está hoy con nosotros, para mí es eh, una de las pocas personas en España que está haciendo lo que es muy importante, que es Crónica de la Cultura Popular Digital. De alguna manera es un cronista de lo que está pasando en el día a día de las redes, como espacios en los que entendemos que nuestra cultura se transforma, y no necesariamente solo de arriba a abajo, sino en muchas maneras en procesos distribuidos que no tienen autor, que son muy difíciles, digamos, de asignar, pero que claramente. Eh, tienen un impacto muy directo porque son, por ejemplo, esas cosas que ocupando teras y teras en distintos data centers se reenvían a millones de WhatsApps a WhatsApp y que prenden casi como un incendio por la, por la masa social. Eh, Felipe G. es uno de mis eh, memeólogos favoritos, por decirlo de alguna manera, y, y es también una suerte que lo tengamos hoy con nosotros en directo, imagino que desde Sevilla. Gracias, Felipe. Pues muy buenas tardes a, a todos y a todas. Muchas gracias, José Luis. Sabes que la admiración es mutua y es una pena no poder vernos y, y abrazarnos y crujirte la espalda. Para Dejar de todos, por favor. Exacto. Eh, y luego muchísimas gracias a Cultura y Ciudadanía porque realmente es uno así eh, dentro de un contexto cultural en el Estado español eh, bastante complicado, ¿no? Entonces es un placer estar aquí. Eh, yo también tengo una pequeña presentación, muy, muy, muy humilde, con, con tres ideas que quería lanzar. ¿no? Por un lado, he traído imágenes, eh, bueno, en esta imagen que podéis ver, que es de los años 60, podemos ver a José Luis de Vicente al fondo. No, no es esta primera persona que se ve aquí, pero en aquella tienda verde está José Luis eh, escribiendo en un, en un blog. En esta otra imagen están Marta Peirano, eh, Nacho Escolar. No son estas dos primeras personas que hay aquí, sino están también al fondo. Y bueno, son toda una serie de personas. O por ejemplo, aquí está Tim Berners-Lee, que, que digamos creyeron que la utopía digital iba a liberarnos como sociedad. Eh, pero desafortunadamente para todas y todos, eh, aquellas utopías y aquellas ideas que, como ya hemos dicho, diseñaban un futuro eh, liberador y transformador. Eh, terminaron en otra cosa. Es curioso ¿no? que, que, releyendo un poco la Declaración de, de, de Independencia del Ciberespacio, eh, suena muy contemporáneo con respecto a algunas de las cosas que estamos viviendo. Y internet y los espacios digitales, tal y como los conocemos, al final se han terminado pareciendo más a esto, que es un centro comercial, eh, con muchos lugares, digamos, privados, donde se pueden hacer cosas muy guay, conseguir cosas muy guay. Pero que en el fondo nada tienen que ver con, con, con el espacio público. Eh, bueno, eh, esto al final hay una distinción que, que se sigue haciendo y que es un poco absurda y maniquea acerca de lo offline y lo online, como si las cosas que suceden en la vida digital no tuvieran un efecto directo en muchas cuestiones que se traducen en derechos sociales. Free the Nipple, es decir, la protesta por enseñar pezones en Instagram o lo que cuenta James Friedel, que analiza un poco el algoritmo de YouTube y los efectos perniciosos en el caso del, de los vídeos diseñados específicamente para, para población infantil, en los que empiezas viendo vídeos con manitas y terminas viendo animaciones de Hitler, eh, o incluso el hecho de que un terrorista, después de asesinar a decenas de personas en Nueva Zelanda, eh, diga, no te olvides eh, de suscribirte a PewDiePie, que es el youtuber con más eh, suscriptores que, que existe eh, en el mundo. ¿no? Eh, bueno, en este podcast del, del New York Times, que seguro que conocéis, de, de Rabbit Hole, se analiza un poco precisamente eso: es decir, cuáles son los efectos de, de los algoritmos y de Internet, pero, pero cómo esos efectos realmente son muy reales, demasiado reales. Eh, bueno, en un ejercicio que yo creo que a veces hacemos poco, eh, he intentado pensar cómo sería en esta segunda idea un algoritmo, un algoritmo si fuera una persona. Eh, estamos acostumbrados, yo creo, a pensar el algoritmo, como se cuenta en el, en el podcast de, de, de Jorge Solari, como algo inevitable, como algo poshumano, como algo eh, ultratecnológico. Y en el fondo, el algoritmo, si lo pensáramos como una persona, tiene una serie de elementos que, que son criticables. Es muy glotón es decir, que es insaciable, eh, penaliza muchísimo el silencio, si no hablas, no, no, cuando en realidad en una conversación, y muchas veces la empatía tiene que ver precisamente con escuchar en silencio, es desmemoriado, haces scroll y no puedes llegar eh, al, al pasado de las cosas porque no ocurre como con los blogs y como con el RSS, que hay un archivo ordenado, sino que es difícil acceder a, al pasado, es fisgón y nos espía, es exaltado, es decir, nos pide que seamos histriónicos, y no es casual que muchos de los youtubers que, que se han ido popularizando en los últimos años sean muy histriónicos, y, y es tóxico. Es decir, no añado aquí otras cuestiones, pero hay muchas eh, vinculadas al, al funcionamiento de algoritmos que son tóxicas y que generan toxicidad social. Con lo cual, todo esto, eh, citando un poco a Marga Padilla, nos lleva a darnos cuenta de que al final los algoritmos y su imperfección, tienen efectos sobre nuestra salud, sobre la salud pública y sobre nuestros cuerpos y, y sobre cómo funcionamos y sobre el medio ambiente incluso. Eh, por eso, por último, doy como eh, cómo resistir surfear o desistir a la inercia de, de Internet y, lo, y de los algoritmos. La primera idea sería subvertir el algoritmo. Este es un, un trabajo eh, de, del año 2014. Eh, de Johanna Buray, que básicamente hizo una búsqueda de manos negras y le salían ilustraciones de manos negras y no manos negras de personas y básicamente eso se acabó transformando en una tesis doctoral sobre cómo generar tácticas contra el algoritmo. Eh, resistir desde el algoritmo sería una de las cosas que yo creo, como decía José Luis, que he investigado y observado más en los últimos años, ¿no? Hace un par de días decía César Rendueles que, que, que es curioso que el sector crítico ¿no? que aparece en, en The Social Dilemma, este documental de Netflix, que es como poco irónico que sea en Netflix donde lo, lo consumamos, eh, le parecía muy pomposa en relación a, a TikTok. Pues una de las cosas que más he observado en los últimos meses es cómo hay gente que, instalados en el algoritmo de TikTok, generan relatos críticos. Eh, y ha pasado en Estados Unidos con las protestas de Black Lives Matter, pero también está pasando en España, donde hay una ola y una tendencia de un uso creativo y crítico antirracista eh, a partir de TikTok. Está la Liga eh, de la Justicia Algorítmica eh, y luego, por supuesto, están los memes, que es para mí otra forma de resistencia dentro del algoritmo. Este es de la cuenta Memes Arte Educación, que recomiendo enfervorecidamente. Y es sobre el humanismo digital que viene ¿no? paseando y va a darnos la mano de Bankia. Y tenemos a nuestras amigas Remedios Zafra, Marina Garcés y César Rinduele esperándoles para, para cuchillarlos. Por último, eh, y esta es la más evidente, pero es la que probablemente más nos cuesta, justo hace un par de horas decía, iba a guiarnos esto, ¿no? Eh, y en un contexto mediático donde tenemos a, a Ferreras 24 horas y durante 7 días a la semana postrado con estos hombros que tiene todo el rato en televisión. Que alguien que va a ser una nueva figura mediática y digital, como puede ser Ivadellano, eh, defienda el descanso, la desconexión eh, y, sobre todo, la salud mental, pues me parecía una buena forma de cerrar y de recordar que tenemos que desconectar de, del algoritmo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Una de las cosas por las que necesito escuchar, a Felipe, de vez en cuando es que siempre me hace sonreír. Ahora lo ha conseguido extendiendo una fake news, que es que desmiento que yo estuviera en Woodstock. Sé que desde su perspectiva soy muy anciano, pero no soy tan anciano como a Felipe le gustaría pensar. Me hubiera gustado estar, sin embargo. Y me ha hecho ya pensar con su última slide, que es que pienso cuánto de el, la apelación al descansar de, de Iba y del... Del, Twitch, del personaje de Twitch o de YouTube más famoso de este país y con audiencias más grandes, eh, es como los lamentos de los señores de Silicon Valley que salen en El Dilema Social, el, el documental de Netflix. Decir, ay, estoy sufriendo mucho, pero por otro lado, mañana me tendré que levantar para una vez más subirme al carrusel del capitalismo de plataforma y, y echar el ratito que me toca para, para seguir manteniendo el sistema andando. ¿no? Creo que, que lo podemos hablar después. En cualquier caso, como. Como Felipe, en un ejercicio muy suyo, ha introducido ya la noción de lo fake dentro de, dentro de esta sesión. Me, me da el pie perfecto para presentaros los dos proyectos que hemos seleccionado entre la convocatoria de proyectos que vinculamos esta, dentro de esta conversación. Sabemos que la noción de verdad y el trabajar con la verdad en las esferas de las redes sociales ha sido otro de los centros de esta crisis, de alguna manera, del ecosistema informacional. Y uno de los dos proyectos es el proyecto a cargo de Mire Gutiérrez y María Jesús Pando, que son profesoras e investigadoras de la Universidad de Deusto, que han querido a mirar cómo desarrollar eh, herramientas para desenmascarar fake news, es decir, para, para ir a atacar la propagación de eh, noticias que no son necesariamente ciertas a través de las redes sociales en el centro de una crisis como la crisis del coronavirus y de la pandemia. Eh, si la fake news ha cumplido una función muy determinada en el contexto, por ejemplo, de las campañas políticas o de los procesos de polarización política, también ha tenido otra en el contexto de la gestión de esta crisis. Uh, Miren y María Jesús, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Eh, voy a hablar yo en nombre de mis compañeras, pero están eh, a disposición eh, si luego hay preguntas o interés en el, en el proyecto. Voy a compartir una, una presentación eh, desde el principio, espero, eh, sobre que, cuál es nuestra propuesta, que es esta caja de herramientas para desenmascarar fake news. Eh, somos tres investigadoras, dos investigadoras de Deusto, como has dicho, y otra, María Luz Congosto, que es una personalidad en Twitter, es una persona muy conocida, una, una investigadora muy, muy conocida, que es la que eh, nos ha aportado el análisis de grafos. Y bueno, pues esta caja de herramientas es una caja de herramientas modular que está dirigida a varios tipos de personas, eh, desde las personas no expertas hasta las más expertas y que tiene pues, eh, tres módulos, uno básico más tipo checklist o eh, una herramienta como de verificación eh, que, que, a la que, que estamos habituados, eh, habituadas ya por otra parte. Otro módulo más para personas expertas de análisis de grafos y otro módulo de análisis del discurso y voy a explicar cómo se, cómo se combinan. Eh, la propuesta que hacemos es eh, integrar eh, a las herramientas que existen de fact-checking, de verificación, integrar de forma proactiva, no solamente reactiva, eh, sino también proactiva, eh, parte de la investigación que estamos, en las que estamos metidas, eh, eh, que, que incluye este análisis de grafos y este análisis del discurso. Voy a explicar eso, cómo, cómo lo hemos concebido. Eh, se basa en un trabajo que hemos hecho ya, que hemos publicado sobre la transmisión, la, dis, la diseminación de mensajes antifeministas eh, ante la campaña eh, Cuéntalo en, en Twitter en el 2018. Fuimos capaces, a través de estas herramientas de análisis, de identificar la comunidad de antifeministas eh, que veis ahí en azul. Y bueno, pues fuimos, eh, eh, este es, esta es parte, de, esta es la investigación, estas son los, los, las conclusiones, eh, pudimos ver eh, que tanto el análisis de grafos como el análisis, estos son ejemplos de, de tweets que hemos analizado, de los cientos que hemos analizado, y vimos que el análisis de grafos eh, y el análisis del discurso eh, nos daban mm, perspectivas diferentes sobre las mismas realidades y que nos daban... Eh, hallazgos que eran perfectamente compatibles. Por ejemplo, que la comuni comunidad de reacción antifeminista ante la campaña Cuéntalo es muy compacta, eso nos lo decía el análisis de grafos, pero por otro lado el análisis de discurso nos decía que además había mucha coherencia en sus mensajes y que había una intersección en, entre los temas que salían y los modos en los que estos temas se expresaban. ¿no? Hemos querido ver si esta metodología y lo que vamos, hemos traído hoy es un trabajo es un work in progress o sea es algo que todavía no hemos terminado de hacer pero que tenemos algún resultado preliminar si podíamos aplicar estas herramientas también al estudio de la pseudociencia en el contexto de la covid. Eh, sabemos y como se ha dicho ya eh, que eh, el, los eh, algoritmos, bueno, yo diría las plataformas, más bien las, los algoritmos de las plataformas, ¿no? Eh, ante, tienen efectos directos en, el, en, las, en la vida real, ¿no? Y está, se está viendo que tienen efectos, estos, esta pseudociencia tiene efectos en la salud y en, en, en cuestiones sociales y, 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 dema, y, y muchas más. Eh, esto sería como la justificación de, de, este, de este proyecto, ¿no? Cómo podemos hacer, poner en manos de la ciudadanía y de personas expertas estas herramientas. Bueno, hemos, lo que hemos hecho es ver eh, eh, qué, cuáles son las pseudociencia o los bulos más eh, frecuentes alrededor del, del, acerca del Covid. Bueno, pues que se transmite por picaduras de mosquitos. Bueno, todos y todas hemos escuchado este tipo de, este tipo de cosas. Otra cosa que ya sabemos es que son las plataformas las que eh, sobre todo son los, las vías, los mecanismos de transmisión y de diseminación de este tipo de, de, este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, pues como eh, existen ya eh, herramientas, existen ya experiencias, iniciativas muy interesantes como Maldita, Neutral y otros eh, sitios en los que se chequea, se, se aplican herramientas de verificación para, para, con, para combatir los coronabulos, ¿no? Y que ofrecen y en esto nos basaríamos ofrecen herramientas en las que poder identificar tanto fuentes como hechos, poder analizar qué es lo que hay detrás de estos hechos y estas fuentes, poder categorizarlas, categorizar los bulos, categorizar también las fuentes de la información o la desinformación y de forma más proactiva también responder, porque pensamos que no que no podemos estar pasivos eh, pasivas ante, ante, este, ante esta, este, esta, estas campañas de, de desinformación ¿no? eh, también hemos listado eh, el tipo de cosas que pueden hacer sospechar de, sospechar de, que, no, de que no hay algo, hay algo raro en, en, en un en un tweet o lo que sea titulares llamativos Faltas de ortografía, eh, algo que he definido de forma muy poco científica como un tuit cutre, ¿no? eh, como lo, los que vamos a ver aquí. Estos no son tuits, son, son de WhatsApp, pero bueno, pues cuando se anuncia una cura que es demasiado buena para ser verdad, o sea que uno, una va a ingerir dientes de ajo y se va a curar del, del, de la enfermedad, pues es que seguramente no es verdad, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos...? Eh, cómo, eh, estamos en un momento en el que estamos viendo en qué, qué herramientas utilizar para, para poder eh, generar estas, estas, estos módulos. ¿no? Eh, vimos que en el, caso de la, en el caso del antifeminismo, el análisis crítico del discurso era, funcionaba muy bien porque había mucho ese esa discurso de nosotros frente a ellos y ellas. ¿no? Eh, había una especie de realidad blanca y negra y era muy, fácil, muy, muy, muy útil para, para identificar este tipo de, de, de discursos ideologizados, polarizados, donde hay dos, dos, dos posiciones enfrentadas. Pero no es una herramienta que nos eh, ayude eh, a ver la falsedad o la veracidad de la información. Por eso eh, nos vamos a centrar en, el, en un análisis de discurso que eh, se fije tanto en análisis en, en, en asuntos discursivos relativos al texto como sintaxis léxico, etcétera y asuntos metadiscursivos como autoría y marcos, etcétera, porque lo que queremos es identificar los bulos ¿no? y, y generar una, una herramienta de eso que, lo que, que, que sea fácil de, de utilizar para, para identificar los bulos. Eh, en el, el módulo de, de análisis de, de grafos, eh, tenemos ya un examen preliminar que ha hecho María Luz con y que nos confirma un poco nuestras sospechas sobre eh, sobre. Cómo abordar este tema, porque hemos visto que no hay partidismo, no hay extremos, no hay polarización. Los mensajes de bulos, los mensajes de conspiraciones, los mensajes sobre pseudociencia se distribuyen de forma eh, por todos los grupos, por todo tipo de grupos, por, sin ningún tipo de, vamos a decir, ideolo ideología. ¿no? ¿Y quiénes son las personas, los perfiles, los usuarios y usuarias que, que los difunden? Bueno, pues eh, los hay muy variados, pero tienen en común varias cosas, desconfianza del gobierno y de las instituciones o de las versiones oficiales, etcétera hay una radicalización ahí y también que se agarran de teorías muy de lo más variopintas y hemos visto también que, se, que estamos experimentando una primera etapa de la conspiración, vamos a decir porque se trata de grupos muy pequeños que luego, eh, que luego se juntan en una manifestación por ejemplo de antimascarilla, pero no son redes consolidadas todavía eh, por eso, también es mucho más complejo este tema porque hemos visto que los canales de conspiración se distribuyen en varias plataformas diferentes. La organización se da en grupos muy pequeños de WhatsApp a los que no tenemos acceso porque no podemos acceder a los datos, pero sí eh, podemos examinar eh, el, el, el tipo de comunicación que se da en Telegram. Eh, son grupos muy pequeños donde se, la gente se conoce, la gente y crecen desde abajo hacia arriba. El contenido, el, los contenidos luego se distribuyen por YouTube y hay eh, ya, eh, sin bar la barrera del idioma en castellano, hay canales temáticos ya, eh, en los que destaca Chile y Perú, en los que se están, eh, se están eh, generando y distribuyendo contenidos eh, que difunden esto, esta pseudociencia. Y luego el debate y la guerra sucia se da en Twitter. Cuando ya la manifestación ha sucedido, cuando hay que difundir fotografías, cuando hay eh, que debatir sobre el debate posterior a lo que haya ocurrido, se da en Twitter. Y eh, también la guerra sucia. Los negacionistas todavía no tienen una organización, parece, por lo que hemos visto en, 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 en Twitter, pero eh, se están dando grupos muy eh, extremistas, vamos a decir, grupos políticos vinculados a ellos. Eh, que eh, se dedican a tumbar tu, eh, cuentas de Twitter, ¿no? Lo que, pueden hacer es, lo que suelen hacer es buscar alguna palabra censurada eh, que, eh, que pueda estar censurada por las condiciones de uso de Twitter, eh, hablando de fricción... Eh, o alguna fotografía que no, que no cumple con el copyright y todo eso las denuncian y enseguida se cierra la cuenta y es luego muy difícil levantarla no o también se da por la queja masiva no entonces esto nos da nos ofrece un camino de, de investigación en el que podemos ver que se puede aplicar este análisis de discurso a los comentarios de, de, de YouTube y a los tweets y eh, el análisis de grafos eh, lo podemos hacer en los grupos de organización pequeños grupos de organización que sean en, en, en plataformas como Telegram y de, posteriormente las convocatorias los debates y todo eso en Twitter donde vamos a poder eso eh, identificar eh, comunidades y cómo se Cómo se, cómo se organizan. Lo, voy a citar aquí a, a Mariluz Congosto, porque no está, no está, está escuchándonos, pero me llamó mucho la atención que ella, eh, que es una observadora de, de las redes, eh, de las plataformas, muy, muy experta, eh, comentaba que se están dando las condiciones para la generación de un 15M, pero al revés, ¿no? donde aquello fue ilusionante, aquí esto tiene bastante, bastante mala pinta. Y bueno, pues lo voy a dejar, lo, lo dejo ahí. Muchas gracias, miren, gracias. Me ha, me ha interesado algo que está flotando en la conversación de alguna manera, ya. Creo que Jorge lo ha mencionado, Felipe lo ha mencionado Ajá. y ahora miren también que es un, la necesidad y casi el deseo de, de una cierta visión histórica y un sentido histórico de la cultura digital de cosas que han pasado en un momento determinado bajo unos principios y que ahora tenemos tanto la distancia como para reconocer que estamos en un momento diferente, como la necesidad de preservar y de alguna manera de ser conscientes de la, de la condición histórica de este medio y de este espacio, que es algo que no ha pasado necesariamente siempre. Y por esto estoy súper contento de que la última de las presentaciones sea la de, la de José, la de, la de José La Web, eh, de José María, que de alguna manera nos viene a contar su trabajo en torno a un episodio y a un colectivo muy específico en la historia de las prácticas digitales de resistencia en España. Es el caso de Jaquitectura, un colectivo muy importante que en el albor del siglo XXI eh, desarrolló toda una serie de proyectos que creo que de alguna manera también anticipaban y planteaban mucho de estas eh, cuestiones que hoy se nos hacen evidentes. Y me parece muy interesante. Recuperar un capítulo de la memoria de la historia de la resistencia digital en España en un momento como este. Eh, muchas gracias, José María. Eh, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, en primer lugar, por, por eh, pensar que este proyecto era interesante y, y además darle un marco tan coherente. Muchas veces, cuando uno presenta un proyecto a eh, una convocatoria de este estilo, tiene. Convertirse en algo extraño, anecdótico, y en este caso, al menos yo por lo menos me siento coherencia entre lo que vengo a contar y los temas que se han hablado. Eh, la investigación que presento, como, como os he comentado, tiene como elemento principal el trabajo de, de Arquitectura. Es un colectivo de artistas, arquitectos, programadores, pensadores, activistas con base en Sevilla, cuyo, cuyo kernel o cuyo núcleo, porque era un colectivo que tendía. A, a ser voluble, genera, crecer y, y decrecer, eh, lo formaban Sergio Moreno, José Pérez de Lama y Pablo de Soto. Y su acción, como ha dicho José Luis, se centra en la primera década del siglo XXI. Para algunas compañeras, José Luis, Felipe, entre otros, la, la acción de arquitectura es conocida, pero en realidad para una mayoría es un conocimiento que se ha quedado eh, para estancias muy minoritarias. Eh, en principio, para trabajar en esos límites, en, ese, en, eso, eh, en esos campos más experimentales, como esta mañana comentaba Amador, ¿no? de esos primeros locos que, que empiezan cosas que después se pueden convertir en más grandes. Y en la actualidad, pues, también lo ha comentado Joana, ¿no? el tema de la economía de la atención eh, que parece hacer imposible recuperar determinados saberes. ¿no? Eh, para terminar, de sentar las bases, pues, me interesa decir que esa arquitectura son, son, a, son amigos. Y entonces creo que ya se ha, presentado en otra, en otra, se ha hablado en otras presentaciones, ¿no? Ese, ese elemento afectivo, eh, pues es importante que se presente en lo académico también, que se ponga en primer plano. Y en este sentido, pues además tengo la, la oportunidad de hablar de unos amigos que admiro, así que eh, estoy encantado. Y además aprovecho para darle las gracias a Pablo, porque la web de Arquitectura estaba. Caída y ha resucitado, así que os puede servir de apoyo visual para, para, para seguir la presentación. Eh, Trabajos de arquitectura se inserta o se ensambla. Pues podemos partir de una línea a través de Richard Stallman, Donna Haraway y su manifiesto Cibor, eh, eh, Bruce Sterling y su caza a los hackers, o algunos otros escritores de Ciberpan de los 80 y 90, eh, y ya en los años 90 podemos incorporar a los zapatistas, a NetTime, con Natalie Bookchin, entre otros. De hecho, Natalie Bookchin eh, tiene bastante importancia en, en, en el trabajo de arquitectura, puesto que en un encuentro donde se hablaba de hacktivismo, eh, les hizo pensar si existe un hacktivismo, ¿por qué no va a existir una arquitectura? ¿no? Y ahí, a partir de ahí sucede su nombre. Y en, en, lo, en los 2000, pues tiene conexión también con Mackenzie Work y, y su manifiesto Hacker, o actualmente, pues se puede encontrar... Vínculos también con Cory Doctorow o con Shoshana Zuboff eh, Y a nivel nacional, pues claro, tiene conexión con Margarita Villa, que ha enseñado antes Felipe, el Labo, la red N-1, Xnet, o incluso existe cierta relación con lo que pasó en el 15M. Se un vínculos entre lo que planteaba Jacquire unos años antes y el 15M. En esa tradición, que de alguna manera ha sido un poco simplificadora o simplista, podemos llamar como esa tradición hacker, eh, creo que la apuesta de la arquitectura fue bastante ambiciosa en su, en su, en su momento ¿no? atacó proyectos de software libre como, como Gis atacó proyectos eh, que tienen que ver con el movimiento antiglobalización, como los EuroMed Day o eh, la aparición de su participación en el nodo de Medio Estrecho y después están los proyectos territoriales ¿no? con los conflictos territoriales del siglo XXI eh, la redefinición de las fronteras, de la, la, la trabajan con la cartografía de estrecho o los espacios públicos con el tema de, de la Wikiplaza, ¿no? Pero también me interesa su carga conceptual, creo que es importante. ¿no? Eh, eh, en, en ese sentido me gustaría traer a colación, y yo creo que puede estar bien para el debate, el tema de los habitantes digitales, que creo que tienen vínculo también con las charlas de esta mañana de, de Amador pero con, también con las cosas que han comentado eh, los compañeros. ¿no? Habitar digital, que como concepto ha sido, puede ser muy transformable, muy co cogible y, y, y maleable, pues yo me voy a quedar con dos acepciones, pero también os invito a que eh, os hagáis la vuestra. ¿no? Por un lado sería, tendría que ver con si tenemos un espacio digital donde están volcados nuestros afectos, nuestra producción, nuestra, nuestros deseos, pues. De alguna manera habrá que hacer esos espacios digitales habitables. ¿no? Entonces, eso se veía en los 2000 cuando trabajaba en esa arquitectura en ese Internet friki, heterogéneo. Pues construir esos, autoconstruirse esos espacios parecía bastante evidente o parecía bastante, que tenía bastante sentido. Sin embargo, ahora eh, en 2020, ¿qué pasa con no? pues este Internet de plataformas? no? Eh, como habéis, invitado, habéis ya nombrado a Marta Pirano, no hay que, no hay que a lo mejor, insistir ¿no? en ese tema de la publicidad que se esconde detrás de las grandes plataformas que ahora mismo es lo que principalmente habitamos. Por el otro lado, se, eh, la segunda sección de, de Habitar Digital tendría, eh, estaría vinculada a si, ¿vale? si tenemos unos aparatos, una conexión que nos está transformando, esa transformación se verá también representada en el espacio público, ¿no? Y eso eh, quizás fue lo que, lo que más trabajó eh, arquitectura eh, eh, cuando empezaron incluso con los primeros streaming en los años 90 con, con Fran, Fran Illich, eh, trayendo a Fran Ilich a una plaza de Sevilla eh, en el año 98, 99, eh, con un streaming en directo. Y in, en 2003, dice, dice Pablo de Soto, decía en el evento Ocupa Futura... Corbera decía, el tiempo real, la misión abierta y la participación de, de distintas geolocalizaciones y su puesta en escena son claves para redefinir la arquitectura y activar el nuevo espacio público. Bueno, ahora, ahora contamos con otro, con otro panorama, pero habría que repensar estos espacios públicos a lo mejor en torno a esa infraestructura crítica que es el ¿no? Bueno, también, perdonad, pero tengo ahí esa deriva arquitectónica ¿no? por, por mi formación. Eh, por eh, no alargarme mucho, ya que los compañeros han mantenido un, muy bien esos tiempos, eh, cuando yo acojo ese archivo de la arquitectura me pregunto qué pasa, ¿no? qué pasa con todo esto, qué ha pasado con esos hábitats digitales y qué ha pasado eh, con jaquitectura.net. Y esa en realidad es la pregunta que traigo porque todavía no tengo respuesta y la que os quiero hacer participar, más concretamente a lo mejor sería esta otra, ¿no? ¿Cómo cuidar y mantener memorias situadas, antagonistas y locales en la era de Internet? Eh, eh, al final, Felipe ha hablado un poco eh, relativamente de lo mismo. ¿no? Si un proyecto con un peso digital y con la participación en centros de arte importantes, como lo tuvo Hackitectura.net en su momento, ha desaparecido de lo imaginario en, en la era de Internet, ¿qué se puede esperar ahora mismo de otros perfiles más bajos? ¿Quién cuida y quién mantiene esos archivos locales y con ellos nuestras memorias? ¿no? Si dice, decía Marilyn Straber y, y lo, lo utilizaba. En, en seguir con el pro problema de Don ¿no? Importa qué historias cuentan historias, importa qué mundos crean mundos, para ver a qué a lo mejor reinterpretarlo, ¿no? Decir, importa qué Internet codifica nuestros internets o importa qué formas de habitar construyen nuestras formas de habitar. Eh, espero que eso iba por ahí. Muchas gracias, José María. Uh yo soy de la opinión personal de que los zooms no deben de ser muy largos, pero tenemos la suerte de tener tres cuartos de hora por delante para hablar de miles de cosas y yo tengo miles de preguntas. entonces como ayer dice ayer hice una especie de invocación a la idea de que toda la gente que tengo delante de mi pantalla ahora mismo estuviera sentada en la misma mesa de un bar ahora que, en la, que por ejemplo que en la ciudad en la que estoy los bares son ilegales son, son actividad pública no permitida. Y sin embargo, sabéis que históricamente los cafés han sido, bueno, ya lo dice Jorge Steiner, Europa es sus cafés, ¿no? Entonces, de alguna manera, los bares son el debate público y la discusión pública. Así que pensándonos que más allá de una cuadrícula estuviéramos en un bar o en un espacio conductivo para el debate, hay un montón de cosas que me gustaría preguntaros y, y lanzaros para que me devolvéis un poco cómo estáis pensando en voz alta esas cuestiones. Y, y la primera la resumo en una pregunta muy corta. Es como una especie de paradoja que, si miramos a este periodo 2016-2020, como de alguna manera el auge, crisis y quizás caída de la economía de la atención, eh, que haya acabado en un 2020 casi una especie de fiesta del empacho de lo digital, es una ironía que, que no deja de, de tener una cierta gracia. Después de. Las crisis del Brexit y de Trump, después del mundo, después de Cambridge Analytica, después de que todo el mundo entendiera que cuando no estás pagando en internet no eres el cliente eres el producto, que todos nuestros datos personales se nos han extraído de múltiples maneras y se han vendido al mejor postor, nos esperaba a la vuelta de la esquina a un mundo en el que lo único que íbamos a tener era la pantalla, un día detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Si notáis en mis palabras un cierto agotamiento, acertáis. Eh, entonces, mi pregunta sería: ¿es esto sostenible? Es decir, ¿es la economía de la atención sostenible? Y aquí no quiero decir que sea saludable o que sea recomendable, sino sencillamente si este paradigma se puede prolongar durante mucho más tiempo. Jorge antes ha hablado de un síntoma de cómo la fricción se convierte por parte de las grandes plataformas en un intento de mejorar la salud y todos estos. Eh, últimos meses hemos visto muchas clases de formas en el que los grandes gigantes de las plataformas de lo digital intentan hacer como algunos actos de constricción pequeños. no de recomendarte que aproveches mejor tu tiempo de no querer una especie de eh, propósito de enmienda que algunos han entendido como la llegada de la era de los refrescos light no al mundo de internet o la llegada de la era de las dietas en bajas calorías. y sin embargo es probable que el problema sea con con todo el paradigma. Entonces, mi pregunta es, y aquí os la lanzo a todos, eh, ¿os imagináis este estado de cosas prolongándose durante cuatro años más, durante tres años más, durante dos años más, o estamos llegando al final del camino de la economía de la atención como una máquina de explotación cognitiva que, que sea prolongable y que sea escalable? Eso yo, yo por alusiones. Eh, yo creo que... Eh, justamente eh, lo que pasó en marzo y en abril, si os acordáis, parece que hayan pasado siglos, pero solo son unos meses, es que todos hablábamos de la revolución, de la posibilidad del cambio de paradigma económico global, de eh, utopía, etc. Y lo que ocurre ahora en noviembre es que justamente lo que se adivina es un horizonte como de distopía de baja intensidad en el cual Amazon, eh, por, por hablar de mis obsesiones, no para de ganar y ganar y ganar y poder, ¿no? Entonces, eh, yo el único, digamos, horizonte real de, de cambio lo veo justamente eh, pues con, con Joe Biden, eh, no porque sea un gran revolucionario, sino porque ojalá se imponga esa lógica que en Europa ya empieza a calar de que hay que acabar con, con, los, con los GAFA como monopolios y, y ojalá pues eso sea el inicio de un cambio en el cual pues se eh, fragmenten y no sean eh, tan 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 terriblemente poderosos como lo son eh, ahora eh, los proyectos de Joana justamente eh, nos llevan a otro tema que es que eso es insostenible ecológicamente eh, no se puede sostener esos servidores y ese crecimiento exponencial de consumo eh, energético tal como está la estructura Ahora, de modo que si el horizonte a medio-corto plazo sería leyes antimonopolio y pago de, de tasas Google, el horizonte, imagino, a medio-largo plazo sería la conciencia ecológica como una suerte de, de, de carga de profundidad en contra de ese sistema eh, económico de la extracción de, de datos. ¿no? Eh, bueno, yo no soy economista ni sociólogo, pero imagino que las cosas van por, a, por ahí. Lo no obstante, el problema para mí es cómo luchamos contra el monopolio mental. Es decir, sí, de acuerdo, eh, lo trocean, lo fragmentan, eh, etcétera, o, o aumentan la fricción, lo que queráis, pero ya están aquí. Ya buscar información significa Google, ya relación social significa eh, Facebook, ya eh, compra online significa eh, Amazon, ya consumo... Eh, de contenidos eh, gratis es YouTube y pagado es Netflix. Tanto es así que todos hemos hablado del de documental del dilema de las redes sociales de Jeff Orlovsky como si fuera producido por Netflix. No, Netflix solo lo distribuye. Eh, son varias eh, productoras independientes, ¿no? Pero automáticamente cualquier cosa que está en Netflix pasa a ser de Netflix. Yo creo que justamente sí que hay como horizontes de de transformación colectiva eh, económica y social que hay que imaginar, pero sobre todo, eh, como hace Joana con esta pieza eh, fantástica sobre Amazon, hay que pensar en cada relación personal entre tú y tus plataformas, tus algoritmos, tus redes sociales y cómo de construirlas y cómo encontrar, yo creo, eh, alternativas. Pero todo empieza por, por uno mismo y yo creo, José Luis, que la mayoría de la gente sabe lo de los datos y le da igual. O sea, la conciencia de conocer los, eh, las páginas de código y la cantidad de información que estás regalando no evita que te regalen por Navidad el reloj que mide tus pasos y tus pulsaciones y que te dice que te vas a dormir, porque hay que dormir, como dice Jeff Bezos, ocho horas, y tú lo actives automáticamente sin cuestionarlo, sin pensar en devolver ese regalo cuando, como decía Julio Cortázar, eres tú el regalado. Gracias, Jorge. Yo, cuando veo que alguien activa su micro, me hace mucha ilusión porque quiere decir que allá va. O sea que, adelante, Joana. Bueno, gracias, hasta bien. Gracias, Jorge, por, por la intervención, porque obviamente a nivel medioambiental esto es insostenible. A ver, no es que sea insostenible, pero... Cuando se incrementa la energía o la energía se utiliza cada vez para nutrir más esta relación que tenemos con los datos y para nutrir datos, obviamente hay parte de esta energía que nos está usando para otras cosas, ¿no? Y cuando una cosa desaparece es porque otra desaparece, ¿sí? Entonces yo creo que esto es más una decisión política. Me estoy quedando a oscuras. Un segundo, voy a abrir la luz. No, y esta, perdón. Sí, es, es, si es una decisión política. Más política, ¿no? En, en, en cómo, en dónde vamos a invertir la energía, porque sí se puede convertir, uh, continuar invirtiendo en esto y generar una distopía o un más distopía la que incluso ahora nos podemos imaginar, ¿no? Uh, se está hablando que en Irlanda, si el consumo energético de los centros de datos uh, incrementa al ritmo que va a incrementar, no va a tener energía para suministrarlo a cualquier otra cosa. En 2025 se estima que el uh, 25% de la producción global de energía. Se va a, a a dar energía a los dispositivos, dispositivos, centros de datos, y a todo el aparato de Internet. ¿no? Y esto es un animalado. O sea, sí se puede, pero ¿esto qué significa para muchas otras cosas? verdad Bueno, pues otra vez ¿no? un, un desbalance brutal uh, de privilegios, ¿no? que se van para una cosa, que se van al norte, luego los beneficios o las negative externalities, ¿no? las externalidades negativas se van para el sur. ¿No? y yo creo que es una tendencia que esto solo se puede incrementar y incrementar hasta el infinito luego en temas se puede aguantar esta distopía no hay a mí hay una cosa que técnicamente me preocupa mucho uh, que es, tal y como internet está configurado ahora Amazon Google uh, incluso Facebook no solo tienen el poder digamos, del software, ¿no? de las uh, plataformas digitales todo, pero también tiene mucha incidencia uh, y, y mucho poder en la parte de hardware, ¿no? que es uh, todo el cloud computing, en la mayoría, o sea, cada tres hops te, te encuentras a Amazon. ¿sí? El 40% creo de internet uh, es el uh, Amazon cloud, bueno, del cloud computing. No es Amazon, o sea, es, es imposible escapar de eso. Uh, Google, Facebook, Microsoft, estas compañías están... Um, construyendo y han construido uh, la su propia infraestructura para, para transportar datos. De hecho, un, un conglomerado que es entre Telefónica, Microsoft y Facebook um, tiene ahora mismo el cable más potente del mundo submarino para transportar datos. O sea, que puede transportar la mayor cantidad de datos del mundo, que curiosamente desde Bilbao um, a Virginia. ¿no? Y. A mí me cuesta, y también estas empresas tienen el capital para poder hacer funcionar Internet tal y como está, ¿no? por pues la capacidad uh, de construir centros de datos y, y de mantenerlos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que cambiar tanto a nivel sistémico que personalmente pues, no sé <laughs> por dónde empezar. ¿sí? Uh, pero es así, el, la infraestructura es suya. Y yo creo que es algo muy importante lo que ha dicho Jorge, ¿no? que, es, que es también cambiar el paradigma de la imaginación. Y yo creo que uh, nos cuesta mucho imaginar otras maneras de funcionar también, porque creo que los ritmos son muy rápidos. Uh, yo siento que desde que ha empezado la pandemia casi no puedo respirar. Uh, no, no tengo espacios para pensar fuera de la pantalla. Estoy consumiendo mucha más pantalla que, que antes, incluso. Aunque no tenga tantas reuniones o de tantas conferencias, pero para mí los espacios para descomprimir y hacer catarsis de todo han desaparecido. ¿no? Y, y creo que a mí me ha afectado en la manera que pienso y en la manera en, en poder imaginar otros futuros bastante drásticamente. Um, pero bueno, ahí lo dejo. Son, son comentarios pequeños. Pero... Así, gracias. Muchas gracias, Joana. Quería. En general, también abrir otros frentes, porque me parece que es muy importante, de alguna manera, hacer casi una crónica de la pandemia como una crónica del relato acerca de dónde estamos y de qué manera nos, nos disparamos hacia distintos escenarios y frentes. Una cosa que recuerdo que pasó enseguida, nada más generarse, si recordáis aquellas semanas de marzo en que fue una cuestión de días que instaláramos una idea en el centro de todo, que es... Para cada actividad social que realizábamos bajo una institución física, tendremos que encontrar un correlato digital, un equivalente digital. Y el restaurante será sustituido por la plataforma de home delivery. Las clases físicas serán sustituidas por las plataformas de clases online. La vida social será sustituida por los zooms con amigos en los que representamos la o escenificamos, performamos el ritual de estar juntos tomando algo. Y recuerdo que esto pasó en cuestión de días. Sencillamente fue como asumido de alguna manera que, que siendo nuestra única alternativa teníamos que avanzar sin mirar atrás. Y en aquel momento determinadas voces muy vinculadas específicamente al al mundo del capital riesgo en Silicon Valley, a, a todos los, digamos, al, al aparato financiero que genera valor a partir de esas tecnologías, básicamente empezaron a plantear que aquí encontrábamos una discontinuidad histórica radical en la que esto pasaría de ser la excepción a ser la norma. Que lo normal sería trabajar en casa, que lo normal sería que las cosas vinieran a tu puerta a, a, en una caja de cartón traída por, por alguien precario, explotado que incluso lo normal sería que los conciertos, las películas, fueran devoradas por los artefactos digitales que las encarnarían. Y claro, uno tiene la sensación de que esto puede ser tan falso como verdad. No sabemos si, por ejemplo, la exhibición cinematográfica conocerá un mundo parecido a este después, cuando salgamos al otro lado del túnel, pero también encontramos otras cosas. Encontramos, por ejemplo, que eh, artefactos del mundo anterior o dispositivos del mundo anterior, no solamente no han parado, sino que están de alguna manera revalorizándose. Aquí quería preguntarte, Jorge, de hecho, tú eres quizás uno de los grandes o eres conocido por eh, sintiéndote muy cercano a la cultura digital y siendo una que participe en ella, ser un gran defensor tanto de la librería como dispositivo cultural, como del, 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 li, del libro de papel como artefacto y de la relación librería-lector sobre... Eh, esa gran obsesión tuya que es Amazon, efectivamente, como, como encarnación de muchos normales. Y, y has escrito últimamente un par de cosas: una sobre la defensa de la presencialidad y la defensa de la reunión, y otra sobre el hecho de que, por ejemplo, en estas ciudades de la que estamos hablando tú y yo, en estos meses se han lanzado varios proyectos importantes de librerías, en el, lo que podría parecer el peor momento posible del mundo, ¿no? Para, para entender eso. Entonces, por querer generar un relato un poco más complejo y con más matices que el relato del todo digital todo el tiempo. Eh, ¿Cuáles, primero, en el, en el caso del libro, cuáles crees que sean los factores por el cual la librería puede tener un futuro distinto de la sala de exhibición cinematográfica? ¿Y qué, y, ¿Y qué es lo que determina que en unos frentes podamos defender, digamos, unos modelos más fácilmente que en otros? Bueno, pues eh, la verdad es que... Yo vivo en un estado de perpetuo de contradicción porque entiendo que las librerías eh, tienen que estar abiertas con aforos limitados, etcétera, porque hay una circulación constante de las personas por ese espacio y con mascarilla no hay ningún eh, problema de salud, pero a la vez eh, veo con, con dolor y, y sin entender por qué no ocurre lo mismo con ciertas formas de, de teatro. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, tuve la suerte de estar en el Greg en la obra de Angélica Lidl. Eh, aquí en Barcelona, que hablaba sobre el contagio y hablaba justamente sobre los cuerpos, etc. Y lo que vi fue que en el teatro no hay tampoco, yo creo, sin ser científico ni tener formación en ese ámbito, eh, ningún ningún peligro. ¿no? Entonces, estamos ante una situación absurda en la cual se congela el discurso crítico y cualquier cosa que digas, como acabo de hacer, tienes que pedir perdón por no ser un experto en, en virología y eh, ese tipo de como de contrastes entre eh, por qué el centro cultural sí por qué el museo sí puede estar abierto por qué la librería sí y en cambio el teatro y el cine eh, no pues la verdad es que yo no acabo de entenderlos y tampoco sé cuál es el lugar de enunciación crítica eh, justo para hablar de esas cuestiones por no hablar del hecho de que ahora mismo en Barcelona están los bares cerrados y en Madrid están abiertos o en Barcelona eh, el toque de quedas a las 10, con lo cual no puedes ni siquiera cenar con tus amigos en, en grupos muy mínimos y en cambio en Valencia el, to, el toque de quedas a las 12, ¿no? Eh, ese tipo de contradicciones, contrastes eh, incomodidades son, eh, son brutales ¿no? y lo mismo eh, en otro nivel, más intelectual tiene que ver con eso que comentas ¿no? eh, de pronto no puedes a la vez eh, ser un gran defensor como es mi caso de la creatividad en redes sociales, o como dice, o como ha trabajado Felipe mucho mejor que yo, en el ámbito de los memes eh, o, o de las series de televisión, eh, y a la vez recordar, pues que al menos en mi experiencia y en la de millones de personas, todavía es mejor leer en papel en términos de memoria y en términos de, eh, digamos, transformación de la lectura en conocimiento. ¿no? Es como que todo tiene que ser eh, maniqueo, ¿no? O sea, o estás eh, eh, en contra. De, de internet y a favor de los libros, o eso produce un cortocircuito y no veo dónde eh, ubicarte, ¿no? O estás a favor de la sanidad pública y por tanto respetas cualquier decisión del Ministerio de Sanidad y de las autoridades, o eres un negacionista, ¿no? Entonces, yo creo que justamente en, en el ámbito en el que estamos todos nosotros, eh, desde la academia, como miren, hasta el arte como Joana o el periodismo como yo, o bueno, tú no sé en qué ámbito estás, porque siempre me descolocas, José Luis, estás en múltiples ámbitos yo, yo, simultáneos, es un, un hombre orquesta intelectual, pero, <laughs> pero la verdad es que es muy difícil ¿no? eh, situarte eh, en este momento eh, y, y digas lo que digas, de algún modo eres sospechoso por no estar alineado. Y yo justamente lo que intento defender es una posición como lo más autónoma, independiente eh, posible para enunciar el, la crítica que como, digamos, escritor y periodista se me presupone. Sí, pero no me has respondido y quería que andaras un poco en <laughs> el caso de esa tensión Amazon Librerías. ¿Cómo es posible que estemos abriendo librerías a la vez que generamos el riesgo de que, de que Amazon sea el ejemplo de, de oligopolio digital insuperable contra el que nadie es capaz de enfrentarse ni nunca podrá ser capaz ya? Es no. imposible ¿no? eliminar el peso de este agente de su centralidad en el ecosistema eh, de las industrias culturales digitales. Y sin embargo, a pie de calle están pasando otras cosas. Bueno, sí, en efecto, eh, en Barcelona en particular han nacido mm, media docena de librerías en los últimos meses, lo cual es eh, alucinante. Y se corresponde con algo muy interesante, que es que yo el año pasado, cuando publiqué contra Amazon, eh, dije, repetí, que era eh, necesaria una campaña de comunicación eh, apoyada por las instituciones públicas para comunicar que... Hay que apoyar las librerías para comunicar que Amazon no es una librería, sino un mega hipermercado con, eh, sobre todo, eh, negocios digitales para el cual el libro no es más que un símbolo eh, de mercadotecnia y no un interés real. Eh, pero lo que he visto este año es que quizás no hace falta, porque los lectores eh, son tan inteligentes que han apoyado las librerías de un modo intuitivo. Eh, ha habido un apoyo masivo en España y en América Latina a las librerías en el momento en que abrieron en mayo o junio, todo el mundo fue a comprar y en muchos casos ya estaban comprando digitalmente eh, durante la, la cuarentena. ¿no? De algún modo, yo diría que hay que confiar en el capital humano, hay que confiar en, en los ciudadanos, hay que confiar en la, en la democracia y en el sentido común, lo cual no quita que esté muy bien y sea necesario también. Eh, apoyar a las librerías y, y yo creo que a las industrias culturales en general que trabajan con materiales físicos, con, eh, con lugares eh, y, con, y con lo analógico, digamos, porque efectivamente ahora están en una clara desventaja ante estos gigantes tecnológicos que bueno, son eh, implacables y en ese sentido, pues también apelar de nuevo al pensamiento individual ¿no? y, y crítico. Cuando tú piensas en suscribirte a una plataforma entre Disney por los dibujos animados de los niños y de Mandalorian y Filming, que paga impuestos en España, que tiene un catálogo impresionante y maravilloso, pues hay que pensar al menos ¿no? entre esas dos opciones a ver cuál te decides. Y en ese sentido, de nuevo, acabamos en lo mismo, que es, yo creo, la importancia de los individuos que ojalá con la pandemia sean más conscientes y más críticos. Felipe, había algo que me interesaba de, de algunos de tus ejemplos y en general de tu trabajo, que es que cuando vienes, por ejemplo, a explicar que hoy en día TikTok puede ser un espacio profundamente político, y de resistencia desde la subversión y desde el humor, rompes como de frente esta idea de tener que escoger, tener que escoger entre ser un consumidor pasivo o ser eh, o rechazar de plano tu pertenencia en estos espacios. Y creo que eso es mucho más interesante de alguna manera que a lo mejor los dualismos que estamos construyendo. Entonces, en tu pasión por... Digamos, ver las posibilidades laterales de todos estos entornos. ¿Crees que hay una semilla de la Internet original que sigue vivo en los adolescentes que en TikTok introducen mensajes de resistencia política? ¿O que crees que eso es una manera también en la que estamos quizás glorificando o dulcificando formas que existen pero que en ningún caso cambian la realidad y la centralidad de lo que estas plataformas están haciendo y cómo se usan? Bueno, tendríamos que avisar a Jorge de que no te has atrevido a defender de Mandalorian eh, y el universo Star Wars que, como tú y yo sabemos, es muy importante en nuestras vidas, por lo menos en la tuya y en la mía, en las de los demás. dios no se de hablar hoy aquí de religión. Pero, eh, bueno, eh, justo iba a contar una cosa muy alejada de esto, una especie de confesión de estas que da vergüenza, pero yo juego al pádel, ¿vale? O sea, ya lo he dicho. Uh, ese es el deporte al que juego, que en España tiene una persona que lo introdujo que no puede darle peor prensa, que es José María Aznar. Pero el pádel es muy entretenido porque te permite jugar con gente de diferentes edades y no tienes que tener una condición física muy avanzada. Y os puedo decir que a tenor de los grupos de pádel todavía hay mucho trabajo que hacer. Es decir, que el sentido común que ahí se cocina es durete ¿no? en muchos momentos. Pero volviendo a tu pregunta... Eh, también quiero creer que el mainstream no es eh, un lugar monolítico que no puede ser intervenido. El hecho de que se haga en España eh, una serie como la de la Veneno, bien producida, llegamos un poco tarde, 20 años después, al auge de la serie, pero ya por fin empezamos a tener en el Estado español series que tienen una factura técnica brutal y que tratan temas de absoluta actualidad, como puede ser la defensa de las vidas trans. Entonces hay otros ejemplos en otros lugares. La, eh, la de I May Destroy You de Micaela Cohen. Eh, creo que el mainstream al final a veces también se ve sometido a esas fricciones de las que hablábamos antes, a esos procesos de negociación. Que dentro de las instituciones, aunque sean grandes y poderosas, hay personas y precisamente por eso eh, la ocupación de esos espacios y, y, y la problematización me parece que puede ser un debate más útil y menos, eh, y menos triste, porque claro, si lo vemos en términos globales, la cosa está muy jodida, pero si vamos a cosas como la creación de sindic sindicatos en Amazon o en Uber, eh, ¿qué aceptación tiene hoy en día el ingreso mínimo vital frente a lo que lo tenía hace cinco años? Si hace cinco años hablamos de renta básica y era como la idea de los tarados, esto que quieren paguita para todo el mundo. Eh, la existencia de otras herramientas como el sindicato de manteros eh, es decir que creo que hay cosas socialmente hablando que luego se traducen a lo digital que pueden darnos una cierta esperanza y aunque todo vaya muy lento a veces podemos ocupar esos espacios eh, de esas superpotencias digitales e infiltrar historias que modifiquen el sentido común de determinadas cuestiones Supongo que lo que te estaba preguntando es si es posible entrar en TikTok para cambiarlo desde dentro, como diría una formulación clásica de la izquierda, o, o si en el fondo estamos hablando de condiciones infraestructurales y de base, si no has cambiado la propiedad, si no has afectado a la propiedad, todo lo que hagas allí dentro al final es un poco irrelevante, porque no has cambiado las condiciones en las que operas. Supongo que cada vez es más difícil, pero recordemos que antes ha aparecido la idea del retweet. El retweet fue una cosa que hicieron los usuarios y las usuarias que no existía dentro de la propia herramienta. Fue una invención para poder compartir ideas de otras personas y ce celebrar un poco esta cuestión de, de, de ideas de otras personas, ¿no? De la creación colectiva. Entonces creo que hoy en día es mucho más difícil que antes intervenir la herramienta, pero al mismo tiempo en TikTok hay mucha mucha danza cuduro y, y mucha y muchos bailecitos, pero también hay eh, potencia transformadora. No sé si será suficiente para transformar la herramienta, pero al menos sí que sí que el, se lanzan mensajes críticos. Miren, y, y, y María Jesús, estabais. Vuestro trabajo se ha insertado en el contexto de un entorno muy determinado, que es Twitter, que sabemos que durante mucho tiempo ha sido tanto, quizás, el primer espacio de esfera pública digital. Eh, de segunda generación, digamos, de, 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 de la era 2.0 que se convirtió o, o que percibimos con un gran potencial transformador y que luego se acabó revelando como el centro o el, el ejemplo por excelencia de la polarización. De, de la lógica de la fake news y de alguna manera de este estado de histeria extrema a la que se ha llevado el debate público. Algo interesante que está pasando en estos últimos días, sobre todo, a bueno, básicamente a partir de la proclamación de los resultados en Estados Unidos, es que básicamente casi cualquier tuit de Donald Trump viene etiquetado con una advertencia poniendo en eh, discusión la veracidad de esa afirma afirmación. Por primera vez, digamos, los mensajes eh, que de alguna manera cuestionan la realidad del mensaje que la propia plataforma está haciendo circular se han convertido en una parte de la arquitectura importante. Yo no sé si tenéis la impresión de que en el caso concreto de la circulación de fake news y de la degradación de la discusión pública a partir de esas herramientas, ¿Esto es un problema que se puede arreglar con intervenciones de diseño a esta escala? ¿O estas intervenciones de, de diseño, una vez más, son como la pegatina de los paquetes, de los, las cajas de, de cigarrillos, pidiéndole a la, diciéndole a la gente o advirtiéndole de que fumar mata? Pero, sin embargo, evidentemente no, no desenarbolan el gesto ni el acto de querer ir a fumar. Bueno, no sé si, si María Jesús quiere decir algo al respecto. Yo tenía apuntadas varias cosas que quería decir y tienen conexión con lo que, con lo que estás diciendo. Eh, tienen conexión con lo, el, por dónde están viniendo las resistencias ¿no? y cómo se puede eh, hackear el sistema de alguna manera. Y había apuntado como dos, dos frentes en los que yo veo, eh, vamos a decir... Eh, eh, veo que hay esperanza y otras eh, dos frentes en los que yo eh, veo también mucho, mucha tarea por delante ¿no? eh, uno, eh, parte de estas transformaciones que estamos viendo vienen de la, presión, de la presión pública y de un cambio de narrativa que estamos viendo ¿no? eh, en un estudio sobre sesgos algorítmicos que estamos haciendo también, eh, estamos viendo una, un aumento de, las, eh, de los casos en los tribunales, desde lugares tan poco probables como Estados Unidos, donde hay una ola de, de casos eh, eh, contra las plataformas. Eh, desde Nuevo México, eh, el, el, el gobernador de Nuevo México se está, se está eh, querellando con, eh, con Google por extraer dato, datos de niños en su plataforma eh, Classroom o la versión que tiene para. para para la educación infantil, hasta muchísimas otras iniciativas que estamos viendo en todo el mundo por todo tipo de, de prácticas. Entonces, yo creo que, eh, eh, y además hay estudios que están pre previendo eh, un aumento de este tipo de, de iniciativas en, en, en los tribunales. ¿no? Eh, por otro lado, las, inici el, el, las iniciativas que, que Jordi ha llamado pequeños, que nos tenemos que convertir en pequeños hackers. Eh, yo creo que nos estamos convirtiendo en pequeños hackers y en grandes hackers. ¿no? Eh, José ha hablado de, bueno, desde, la, desde la arquitectura. Eh, eh, seguro que conoce iniciativas como la de el Forensic Architecture, que utiliza eh, inteligencia de, 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 de código abierto para precisamente revertir las narrativas oficiales acerca de eh, asuntos eh, tan, tan, tan eh, serios como las eh, violaciones de derechos humanos, etc. Así que desde ahí, también Felipe lo ha apuntado, ¿no? eh, desde lo pequeño y lo no tan pequeño, eh, estamos viendo eh, in iniciativas muy, muy interesantes. Eh, que tienen que ver con el activismo y que tienen que ver con el subvertir, el darle la vuelta a la cámara, o sea, cuando nos están mirando, darle la vuelta a la cámara y mirarles a ellos, ¿no? Eh, y ponerlos en el, en, el, en el sitio. Y luego, en dos aspectos que creo que te, tenemos bastante terreno que, que, que avanzar es en, el, en el, un cambio de narrativas, ¿no? Las plataformas nos han vendido la idea de que los datos hablan por sí mismos, que. Los datos eh, son como el petróleo, que es una cosa que a mí me pone la, ya los pelos de punta, pero lo sigues escuchando, ¿no? Que eh, los datos son neutrales, que los datos, eh, que los algoritmos son una especie de cosa mágica eh, y no son otra cosa que artefactos culturales, ¿no? Detrás de los cuales no solamente se puede ver un algoritmo como persona, sino que es que son personas las que están detrás, eh, las que eh, introducen sus, sus sesgos las que, tanto en los datos, en la recogida de datos, como que no son neutros, que no son... Hay un libro magnífico de Gittelman que se llama eh, el dato, eh, dato crudo, o dato raw data, es un oxímoron. O sea, no existe el dato crudo, puesto que el dato es un producto cultural, eh, y no una roca, un árbol, una montaña, que, eh, que, que un producto natural o un recurso natural, ¿no? Eh, y, por tanto, son capaces de, y de hecho todas las plataformas los tienen, de llevar eh, y de incorporar sesgos. También es una cuestión de que no solamente nos están vendiendo calcetines cuando estamos buscando la palabra calcetines. Eh, esto sería bastante inocente. ¿no? no solamente nos afecta porque nos bombardean con publicidad, sino que está afectando a los derechos humanos directamente. ¿no? Se ha demostrado, y hay un informe de Naciones Unidas, del papel de Facebook en eh, la en la persecución de rojiñas, en, en Myanmar. Eh, es, nos, Nosotros estamos observando, por ejemplo, sesgos eh, de género en los algoritmos. Eh, se decide a quién dar trabajo, a quién dar eh, una pensión, a quién dar una subvención a través de algoritmos que tienen sesgos. Eh, y esto pues, va mucho más allá de que nos salga en la pantalla un anuncio o... o, o, o o no. Entonces, el cambio de narrativas a mí me parece que, que es muy importante porque, porque es, ahí, es ahí cuando puedes ganar algún tipo de terreno y tratar de que la gente se convierta en pequeños eh, hackers. ¿no? Y finalmente, una cosa que a mí me preocupa mucho, eh, aunque el gobierno, los gobiernos estén eh, desacreditados y, y haya tan poco, por lo menos en Europa, tan poca confianza en los gobiernos. Eh, no son más que nuestros representantes ¿no? y eh, he estado en alguna reunión a nivel europeo en, el, en las que decían que dentro de muy poquito los gobiernos no van a poder competir con las plataformas. no estamos a la altura algorítmica. no tenemos la capacidad algorítmica como gobiernos para competir con ellas. y por tanto y de hecho además los gobiernos están en manos de las plataformas porque en qué plataformas funcionan sino en, en google y etc. por tanto eh, y hemos visto esto también durante el covid no como eh, se ha trasladado sin como tú lo decías josé luis sin ninguna crítica sin, una, sin ninguna eh, pregunta: Se han dado la responsabilidad de en qué plataforma se, se transfiere el conocimiento y se, y se, eh, se trabajan los, las competencias eh, a las plataformas. Entonces, esto a mí me preocupa mucho porque cuando un gobierno, eh, que es mi representante, no es capaz de, de, de competir porque no tiene capacidad algorítmica, eh, estamos en problemas. ¿no? Estamos en problemas. Por mucho que intentemos hacer, ser pequeños hackers, eh, a ver. Cuál es, ¿Cuál es la solución a esto? Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Vale. Eh, hola. A mí por lo menos espera que voy a encender la luz, que es que no se me ve. Un minuto. Me está encantando la espontaneidad de este Zoom en el que nos recordamos a nosotros mismos todo el rato que estamos en espacios domésticos y por lo tanto no tenemos <laughs> que mantener la liturgia del escenario. Al menos si hemos, considerando todo lo que hemos perdido, al menos que hayamos ganado la espontaneidad de la intimidad. Bueno, eh, yo yo estaba totalmente, totalmente absorbida en, en la discusión, en el comentario, en todo lo que estabais diciendo. Yo primero quiero agradeceros a todos, agradecer a Mire en particular que me ha tirado así, pero me ha empujado como tienes que venir, tienes que meterte conmigo en este proyecto y tal, eh, la oportunidad de estar aquí porque yo soy una persona anal analógica al 200%. Vamos, no soy digital en absoluto. Todo lo que estáis hablando a mí me parece fascinante. Yo no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de nada. Eh, y no pienso tenerlo <laughs> de momento, eh, entonces, bueno, me está resultando realmente interesante, es un privilegio estar aquí con vosotros y escucharos, de verdad que sí, o sea que muchísimas gracias y qué pena que esto acabe y qué pena que no estemos en Tabacalera que no nos podamos ir a tomar un vino después por, por, por la parte vieja de San Sebastián, ¿no? Eso me da una pena horrible, pero bueno, lo que sí es quería comentar, nada, muy breve porque no soy experta del tema, no tengo ni idea del tema digital y estoy aprendiendo un montón, pero sí os quería comentar respecto a la pregunta que ha dicho José Luis sobre las etiquetas en Twitter, que te, si estas etiquetas en Twitter, ¿no? hablando de, de cómo a Donald Trump ahora se le está empezando a, a censurar ¿no? de alguna forma, ¿no? yo, creo que, yo creo que esos son tiritas, yo sí creo que esos son tiritas, o sea, yo creo que, que, que la solución no va por ahí. ¿no? Entonces, un poco el espíritu del proyecto que estamos presentando nosotras. Es un proyecto de, de juicio crítico, ¿no? es, un pro, es un proyecto de educación, es un proyecto de aprendizaje, es un proyecto de, de ir concienciando un poco a la gente para que, para que sepa discriminar también. ¿no? Entonces, creo que ahí hay un creo que hay un proceso de largo recorrido, ¿no? de ir educándonos y proba, probablemente cuando cuanto más usuarios seamos de, lo, de, estas, de, estos, de estas redes sociales, cuanta más gente haya, también. También habrá más poder crítico ¿no? y de discriminar. Y nosotros lo que aspiramos ahora con este proyecto sencillamente es a dar un paso muy pequeño. ¿no? Cuando, cuando decimos vamos a hacer un, un, un toolkit o una cosa de estas, es realmente pues eso. Vamos a intentar que desde nuestra. No sé, eh, mi aportación es, muy, es mínima, ¿no? porque es un poco analizar lingüísticamente, ¿no? desde el discurso, los propios mensajes ¿no? y ver qué, qué rasgos hay ahí que los podamos extraer y que podamos. Y que podamos hacer unas generalizaciones para después lograr identificar eso. Entonces, yo creo que hay, hay mucho de educación, hay mucho de pensamiento crítico que tenemos que trabajar mucho. Y yo eh, lo dejo ahí, lo apunto ahí sin más. José María, antes te he visto abrir el micro. Creo que, que quieres contar cosas. Sí, bueno, agradecer eh, todas las aportaciones. La de Miren me ha resultado especialmente interesante. Eh, bueno, yo iba a recordar que hacer un poco de historia, ¿no? Igual que hago con arquitectura, también recuperar, por ejemplo, eh, la Caza a, a, a los Hackers de Bruce Sterling, ¿no? Cuando habla de ese libro en los años 90, en realidad te, te habla de la historia del teléfono en, en los primeros capítulos en, en Estados Unidos y te habla de una red densísima y te habla del teléfono como... Eh, es muy interesante concebirlo, recuperar como él hablaba en los años 90, como un elemento de la casa que nunca se iba a perder, ¿no? Que ya constituía... Un elemento tan sólido como una ventana o una puerta. Eh, sin embargo, ahora los teléfonos de repente han, han cambiado de significación, ¿no? de significado. Eh, creo que a lo mejor eh, en nuestra mente es mucho más sólido, pese a que, como hemos dicho, el, eh, Amazon tenga un porcentaje altísimo de servidores, etcétera, etcétera. No era muy diferente a lo que tenía Bell en, en Estados Unidos en, en los años 80. Cuando en aquel momento la ley antimonopolio americana, que es una de las cosas que Cory Doctorow ha hablado en últimos, en últimos tweets, no sé si lo habéis leído, pues habla de la ley antimonopolio y cómo ha sido mucho más flexible eh, eh, el cambio en los últimos años eh, respecto a lo que a lo que había sido en los años 80 cuando deshacen, deshacen la compañía de Bell. ¿no? Eh, por otro lado, eh, habla, habla, habla Felipe de, de TikTok, y eh, o le preguntabas a Felipe por TikTok, y me gustaría también recuperar eh, ese tema de la habitar digital que hemos comentado antes, en el sentido de que una cosa clara de TikTok es que condiciona, por ejemplo, cómo los, los, las personas que lo utilizan ahora mismo hacen, realizan sus coreografías, ¿no? que tienen que encuadrarse en, un, en el espacio selfie de, de su teléfono móvil. Por, ...por también hablar de la otra vertiente... ¿no? Eh, ...yo he hecho una apuesta... ...así un poco eh, en contra... ...de tener tus propios espacios... Eh, ...digitales... ...pero Elena Maleno... ...cuando habla de la frontera... ...te habla de la, de la relevancia que tiene para, para... ...para los inmigrantes Facebook... ...como modo de relación... ...entonces está claro que condicionan... ...los espacios digitales nuestra forma de, compo de componernos... ...y de comportarnos... ...pero... Eh, no siempre tiene ese, ese elemento negativo. Lo que sí tiene claramente es un efecto localizador, un efecto desterritorializador, de porque claro, nuestra forma de pensar antes de Twitter no, no estaba encuadrada en los 140 caracteres antiguos de Twitter, Twitter ahora en los 280, sino se componía de otra manera. De repente pasamos por un canal que frente a, a ese Internet friki del que he hecho antes un poquito con cierta nostalgia ¿no? de, de mención. Ese Internet friki que tú más o menos ibas autoconstruyendo y un poco volcabas tu forma de pensar, tu forma de componerte en la red, ahora, ahora todo va canalizado ¿no? a través de, eso, de esos elementos. Pero supongo que habrá soluciones, ¿no? igual que hubo, la, hubo un cambio estructurado a través de, de la, del uso del teléfono entre los años 90 y los 2000. Has ha sugerido ahora algo, José María, que me parece súper interesante y que tenía en mi lista de cosas a decir porque... Quedan eh, algo menos de 10 minutos, 8, y, y casi me había propuesto hacer de abogado del diablo durante los 8 minutos que queden, para intentar también no regodearnos en nuestro acuerdo de manera muy excesiva, que quizás lo hemos hecho un poco. Y, y ha sugerido una cosa que realmente creo que sí es interesante, que se ha de decirse. Eh, cuando pensamos, por ejemplo, en el Twitter de 2011, en plena eclosión del 15M, ¿no? o cuando pensamos en la internet de barra punto slash dot en 2001-2003, espacios de debate político muy intenso de descentralización. ¿Sabéis una cosa que pasaba en esas internets? Que había muchísima menos gente, muchísima menos, varios órdenes de magnitud menos. Internet cambió radicalmente a partir de 2008 cuando aparece un dispositivo que se llama el smartphone que de repente te dice que ya no necesitas ni un ordenador de mesa, ni un ordenador portátil para ser partícipe ¿no? y formar parte de este, de este proceso, así que es indudable que esta internet de hoy, incluso controlada por Facebook, incluso controlada por los GAFA ha, ha llevado la capacidad de participar a muchísima más gente de la que configuraciones anteriores habían sido capaces ¿no es esto una ganancia neta? ¿Y no es todo lo que nos estamos quejando un precio a pagar por esta extensión y de alguna manera facilitación masiva del coste de acceso a Internet? No sé si puedo tomar la palabra. Claro, es para todos, no, no espero que solamente. Bueno, que... solo un pequeño apunte. Cuando en 2011 eh, Morozov escribe el desengaño de Internet, que en realidad es un. Es un libro que se basa solo en, en dos elementos, ¿no? el, el movimiento verde en Irán en 2009 y un speech en 2010 de Hillary Clinton. Todo eso compone un libro, que es muy interesante por parte de Morozov. En realidad, hace, pone en evidencia todas las cosas que hemos comentado hoy, ya en 2011, pero no dice no utilicemos Facebook, ni mucho menos, sino te dice, bueno, hay que ver cómo son los contextos locales, hay que ver cómo eh, cuál es, hay que ver qué capacidades y qué, qué límites desde de lo político tiene, tienen estas herramientas, pero no te dicen, no las no, utilicemos. No yo creo que ese, este libro a mí, me, a mí me ha resultado muy útil, por, primero por el contexto, ¿no? escribirlo en 2011 y que sea relevante actualmente. Y ya dejo para Bueno, yo, yo creo que, que en parte, efectivamente, es el precio a pagar. Pero por otro lado, eh, en las comisiones del de, de Senado de Estados Unidos, eh, en que pidieron explicaciones ¿no? a los líderes de las grandes corporaciones tecnológicas, se vio claro que los senadores no entendían nada. ¿no? Entonces yo creo que el problema ha sido ese, que se ha permitido una transformación digital alucinante, estratosférica, histórica, sin que nadie realmente en el máximo nivel de político, ni en la Unión Europea, ni en la ONU, ni en la OMS, ni en Estados Unidos ni en ningún sitio estuviera entendiendo lo que estaba pasando y para mí el problema es ese, es que llega muy tarde eh, el control y la conciencia de la importancia de una estructura eh, digital de los estados y de las instituciones eh, políticas globales que Facebook o Twitter tengan que decidir lo que es verdad o mentira de lo que dice el presidente de Estados Unidos es terrible, ¿no? Que hayamos delegado incluso eso en eh, empresas privadas me parece eh, terrible. Dicho esto, efectivamente, es increíble, brutal, eh, extraordinario que estemos todos conectados y de hecho que esto esté teniendo, teniendo lugar. Imaginaos una pandemia en la cual la cultura se paraliza por completo porque no se puede viajar y no hay eh, posibilidad de diálogo ni de conversación. Hubiera sido mucho peor de lo que está siendo. Que he visto Felipe? Ah, estaba pensando en Sergio Ramos. No, no sé, es un. O sea, a ver, Sergio Ramos tiene derecho a tener internet y a usarlo. O sea, que claro, que los efectos colaterales de esto son. Y luego está fuerte, quiero decir, que tú lo ves y está, está bien hecho. O sea, que, que se, se lo trabaja. Pero bueno, o sea, creo que es lo que apunta José Luis. Hay una. Una idea muy interesante y es que todo el proceso de democratización y de popularización eh, genera unos tipos de usos que, que no siempre satisfacen a las élites intelectuales. Y, y eso es muy interesante verlo de fuera porque puede conllevar un privilegio y un clasismo que, que quizás no, no nos estemos dando cuenta. Pero más allá de, de la broma, estoy de acuerdo con Jorge en que desgraciadamente el, el aparato institucional... Siempre va mucho más despacio que, que el afuera. ¿no? Y es verdad que en el afuera hay de todo. Es decir, hay. Y, y no se sé, está pensando en, en el tema de las clases online, porque pensamos en el aparato institucional y en los senadores no entendiendo, pero ha habido un, un porcentaje muy alto de profesorado a lo largo de la pandemia sufriendo lo que no está escrito porque no eran capaces, porque no existen las competencias ni las habilidades, no están incorporadas en el currículum. Eh, del profesorado y en muchos momentos eh, han sido los estudiantes quienes entendían que, que no estaba teniendo sentido. Y no es por hacer una crítica de brocha gorda al profesorado, que han puesto de su parte todo, eh, tiempo, energía. Ahora están poniendo los cuerpos en los colegios, en el colegio de nuestras hijas, se están exponiendo y el precio a pagar es que se puedan infectar para que el colegio no cierre, pero creo que en este tema de la alfabetización digital y mediática... Eh, sería urgente que ¿no? las estru estructuras institucionales trataran de eh, incorporar esto lo más rápido posible porque, porque si no el, el desajuste eh, es brutal y aunque tengamos muchísima gente potencialmente usando todas estas herramientas, el uso crítico depende de que determinadas figuras clave como profesor o profesora, de niños pequeños hasta adolescentes y universitarios, no solamente controlen técnicamente la herramienta, sino sepan... Eh, cómo es vivir en espacios digitales y qué hay que hacer en este tipo de entorno, que no se puede trasladar el examen convencional a la pantalla. El otro día me decía una persona que, que tiene que hacer un examen donde tiene que mantener la cámara encendida y, y el micrófono y que van a estar vigilando qué van a hacer. O sea, eso no tiene ningún sentido y forma parte de ese desajuste bestial que, que ha habido. Nos queda muy poco tiempo, yo no quería hacer sin hacer una última pregunta, abogado del diablo. Y, y con esto creo que ya nos van a cortar. Ha sido una conversación increíble. Muchas gracias a todos por, por, por todo lo que habéis soltado. Tiene que ver con una idea que, que últimamente creo que, que me empieza a resultar un poco evidente. Sabéis que, por ejemplo, en los últimos años se ha generado una gran cantidad de discurso sobre la importancia de la representación. La idea de la representación entendida como que, por ejemplo, las cuestiones de diversidad de género, diversidad de raza, diversidad eh, de orientación sexual, es muy importante tener referentes que permitan a la gente, de alguna manera, verse reflejados. Si y esto ha tenido un gran impacto en la ficción, en la noción de de qué manera, por ejemplo, la representación de género en espacios como este, el que estamos ahora mismo, es muy importante. Y ha habido algunas voces críticas que vienen a decir que esto está muy bien, pero que, que casi proyectamos sobre la representación. Eh, unas propiedades mágicas que pensamos que sencillamente representar a todo el mundo tendrá la capacidad de cambiar eh, problemas estructurales y que esto no es necesariamente así. Yo creo que en la cultura digital a la representación le llamamos visualización y quiere decir que si somos capaces de destapar los procesos, somos capaces de representar las infraestructuras, somos capaces de romper las cajas negras y esto es algo a lo que... Todos nosotros, yo mucho, Joana de una manera muy intensa, le hemos dedicado mucho tiempo de nuestras vidas. Pues casi esperamos que pase lo mismo, que abriendo la caja negra, soltando los cables y enseñándole a la gente cómo, se, cómo funcionan las cosas, de qué están hechas las salchichas que comemos, tomaremos mejores decisiones. Y Jorge antes lo ha dicho, pero ¿qué pasa y si no? Y si este problema no acaba sencillamente con nuestra responsabilidad de enseñar cómo funcionan las cosas, porque esto no tiene unos efectos mágicos para decidir dejar de hacerlas. Estaba pensando, por ejemplo, Joana, en tu proyecto fascinante, para mí me parece un proyecto increíble, sobre los datos de los servicios de citas y cómo todos pertenecen básicamente a una única gran compañía que controla toda esa información. Eh, ¿Crees que tenemos un problema pensando, creyéndonos que estas estrategias también van a tener esos efectos mágicos que a veces buscamos en la representación? para generar impacto y generar cambio de conducta? ¿Y qué hay más allá de la visualización? De la misma manera que necesitamos pensar en, en formas de cambio estructurales que vayan más allá de la, de la representación. Bueno, es una súper pregunta, ¿eh? Gracias. Y gracias por los comentarios eh, en The Brokers. Um... Pues esto es una cosa que me encuentro mucho dando clases, ¿no? Porque ahora estoy dando un semestre en Alisaba que hablo de cómo funciona, bueno, abrir la caja negra de todo este ecosistema de datos y, bueno, como la industria de la publicidad, ad tech, ¿no? Publicidad tecnológica funciona, o tecnología de la publicidad. Y, y están deprimidísimos, ¿no? Que y ves ostras, uh, yo les estoy revelando todo esto y no saben qué hacer, uh, están... ¿Y ahora qué? ¿Y qué hago? Y, y, y a una chica pobrecita me decía que no podía dormir casi. <laughs> o sea, una cosa horrible, ¿no? Y hemos hablado muchísimo de que es muy, muy importante entender cómo funcionan las cosas, pero es muy, muy importante también tratar quién tiene la responsabilidad sobre las cosas y identificar esto, porque revelar cajas negras es solo un paso. Sí. Luego hay muchas otras cosas que tienen mucho más que ver con organizaciones sociales, organización política, uh, para solucionar estos temas. Y, y a mí me está resultando francamente difícil comunicarles esto a, a las alumnas porque es porque súper es complicado. Y el otro día di una, di una charla hace poco con una amiga y ella dijo ¿no? que es, en general con temas de tecnología o cambiar paradigmas y todo es muy fácil. Saber lo que no queremos, identificar lo que está mal, pero es muy difícil entender qué queremos y cómo queremos llegar ahí, ¿no? Y, y entonces yo creo que ahí he respondido a tu pregunta de forma más directa. Yo creo que, si sí, es como dices, es un arma de filo, porque, como lo veo yo, puede llevarte a la depresión absoluta y a la frustración uh, generalizada y movilizarte, ¿no? Um, y por otra parte, también cae ahí el peligro que si enseñas muy bien cómo funciona el sistema, hay mucha gente que también va a aprender a capitalizarlo muy bien y a jugar con él de una forma que no sea para beneficio común, sino si no sea pues, pues, para seguir acumulando poder y capital. Uh, pero sí, sí, es un tema que yo lo, a mí me cuesta solucionarlo y, y poder pensarlo bien. Y dar clases me va muy bien, justamente por eso tienes muchísimo más espacio para hablar de estas cosas. Muchas gracias, Joana. Me parece que ya no nos queda más tiempo, nos hemos pasado hecho unos cuantos minutos. Creo que es muy difícil eh, mantener la atención durante casi dos horas en este momento, en el tiempo y en el espacio y en esta plataforma y, y cuando están pasando. Hay tantos otros Zooms en los que podríais estar ahora mismo en vez de este, que al menos yo me lo he pasado muy bien. Y ahora mismo, en este momento de nuestras vidas, no creo que haya nada más importante, la verdad. Os agradezco también que estemos empezando como a desarrollar un lenguaje que rompe la, la rigidez del pretender que estamos haciendo más que lo que estamos haciendo, que es hablando unos con otros desde la cotidianidad y desde los espacios de la cotidianidad en que pasan nuestras vidas. Y, y muchas gracias a todos por, por vuestro tiempo, gracias por, por todas vuestras ideas y por vuestro entusiasmo. Muchas gracias y sí, ha sido muy interesante la mesa. Yo creo que hemos estado todos pendientes de vosotros y de todo lo que estabais contando sin perder atención. Pues eh, yo creo que como estamos fuera de tiempo cerramos y volvemos a conectarnos a las 7 con la siguiente mesa que va sobre imaginación y futuros de la mano de Remedios Zafra. No sé, José Luis, creo que me has hecho una señal o no. no te había visto mover la mano, no sabías si pedías la palabra otra vez. <laughs> bueno, pues muchas gracias a todos, seguimos a las 7 y nada, vamos a tomarnos una breve pausa. A ver si la siguiente mesa, seguro que sí, es tan interesante como esta. Gracias.